Saludos, ¿qué tal mi gente? De viaje en YouTube, tu canal, suscríbete, dale like. Nos vamos ahora para Asua, donde dos jóvenes nativos de la comunidad de los toros de Asua fueron encontrados muertos. En casos separados, los jóvenes fueron encontrados muertos en la ciudad de Santo Domingo, donde uno de ellos fue encontrado sin vida en su residencia y el otro en estado de putrefacción en su habitación donde él residía. Los fallecidos fueron identificados como César Méndez y Vladimir de León. Este último llevaba varios días sin vida. Fue encontrado en su vivienda en un avanzado estado de descomposición y fue descubierto por el olor fuerte que salía desde su habitación. Pero no fueron los vecinos de donde él vivía que se dieron cuenta, sino en el trabajo. Tenía par de días que no asistía a su trabajo. Se preocuparon y empezaron a indagar por las redes sociales hasta que alguien fue a averiguar allá su vivienda y lo encontraron. Vladimir de León residía en el sector Manganagua de Santo Domingo, mientras que César Méndez en el sector del Ensanche La Paz, próximo a la Universidad OIM. Un reporte preliminar indica que César murió la madrugada de este viernes, mientras que Vladimir podía llevar de muerto algunos 3 días por el avanzado estado de putrefacción que se encontraba su cuerpo. Todavía no hay noticia acerca de una posible causa de estas dos lamentables muertes de estos jóvenes muy queridos en su comunidad de los toros de Asua. Y siguiendo en Asua, trágica, falleció en el grupo médico popular asuano el joven de 26 años Manrique Antonio Ramírez Félix. Este joven, momentos antes de ser llevado al hospital, sostuvo una discusión con un individuo que lo habría chocado. El tipo sacó una pistola y le dio un tiro por el pecho que le provocó la muerte. Manrique, que residía en los multis de Asua, falleció por una herida de arma de fuego con salida en la región subclavia del tórax posterior derecho, según dijo el diagnóstico de la doctora médico legista Clara Fernández. El asesino, no tenemos el nombre todavía, solamente que le dicen el Maco, y se produjo en la bomba de agua de esta ciudad de Asua. El Maco andaba en una Cherokee, mientras que Manrique andaba en una pasola. El Maco vino y lo chocó. Cuando se desmontaron a discutir, el Maco jaló una pistola y le dio el tiro por el pecho. Esta información fue suministrada al cuerpo del orden por el nombrado Brandy Andrés Pérez Soriano, quien acompañaba al fallecido al momento de ocurrir el hecho. Como era de esperarse, el tal Maco emprendió la huida e inmediatamente cometió el hecho. Así que la policía de Asua lo está buscando activamente para preguntarle por qué diablo anda chocando a la gente y después entrándole a tiro. Esperemos que lo agarren pronto y que se haga justicia. Hasta la próxima.